Estamos en Naucalpan, es 8 de octubre del 2015. Bueno, ahora sí, ¿qué expectativas hay? ¿Qué esperas lograr? No sé, encontrarme mejor emocionalmente. Tal vez no hacer tantas tonterías. Y es que hace muchas tonterías. ¿Cómo que Junjun? Usted se queda callada, porque entonces contamina lo que ella me está diciendo. ¿Quién dijo que haces tonterías? Mi mamá y mi papá. Mi mamá y mi papá dicen que hago tonterías. Espera un tico, que eso es importante. ¿Cuántos años crees que tienes? 17. Nominales. Ahora vamos a minar emocional y afectivamente y conscientemente cuántos tienes. Vamos a hacer las cuentas. A 17 le tengo que restar la tercera parte. ¿Y por qué? Es el tiempo que tú has estado dormida, inconsciente, los ojos cerrados en una cama, porque uno duerme 8 horas diarias en promedio. Juntando esas 8 durante 17, eso da la tercera parte. 6 años has estado dormida. 6 por 3, 18. ¿Y por qué lo llevé un poquito a 18? Porque cuando es bebé, uno duerme más de 8 horas diarias, duerme casi todo el día. Conclusión, 6 años dormida. 17 menos 6, quedan 11. De los 11 tengo que restar uno. Cuando eras bebé, estabas aprendiendo a caminar, aprendiendo a hablar, te daban biberón y ninguno de los dos decía que tú decías tonterías o que hacías tonterías. Te querían muchísimo y no te decían tonta. Entonces, 11 menos 1 quedan 10. De los 10 tengo que restar 2. Cuando estaba yendo al jardín infantil, la escuela preprimaria que llamamos en Colombia o elemental, 2 añitos, 10 menos 2 quedan 8. Y no sigo haciendo cuentas, pero ya te das cuenta de que tienes 8 o menos, realmente. Sí, nominal 17, pero realmente apenas acabas de llegar a este planeta. Entonces vamos a regañar al papá y a esa mamá que le están diciendo tonta, porque tonto es el que hace tonterías. Así como nadador es el que nada, atleta es el que hace atletismo. ¿Me hago entender? Cristiano es el que practica las enseñanzas de Cristo. ¿Listo? 2. Entonces los perdonamos por decir tonterías a ellos. Sí. Perdonemos los que están diciendo tonterías son ellos. ¿Qué más vamos a cambiar hoy? ¿Forma de pensar? No, si esa es su forma de pensar, ¿cómo la vamos a cambiar? Es auténtico, es usted. Yo la puedo poner a pensar como Einstein, o como Newton, o como Abraham Lincoln, o como Nelson Mandela, pero no sería usted, ¿eh? ¿En qué sentido cambiar la forma de pensar? Pues, no sé. ¿Qué no te gusta de los pensamientos? No sé, son muy molestos. ¿A quién molestan? A mí. Tengo pensamientos molestos. Un ejemplo de un pensamiento molesto. Por ejemplo, que me siento menos. Eso. Me siento menos. Baja autoestima. ¿Menos que quién? Un ejemplo. No sé qué. Podría decir muchas personas. Una cualquiera, digo un nombre, Beatriz, Roberta. No sé. No necesita hacerme el apellido. Que Lilian. Lilian, ok, Lilian. Vamos a mirar si eres menos que Lilian. Hay dos maneras de ver. Aurelio, ¿cómo que dos maneras? Entonces el ojo izquierdo ve de una manera y el ojo derecho ve de otra. No. Está la manera subjetiva y la objetiva. Aurelio, ¿eso qué es? Usted me enredó con eso. Le voy a poner un ejemplo para desenredarla. Imagine que esto es una caja y la he puesto en el salón, en el piso. Y le he dicho a 4 personas que están ahí que me digan cuánto creen que pesa esa caja. El primero se acercó, la levantó, le hacía así, y a Aurelio le pongo 6 kilos. La puso en el suelo, se acercó el otro, hizo lo mismo. Aurelio no pasa de 5.
Se acercó el tercero y quiso ser más exacto que los dos anteriores. Y dijo, Aurelio, esta caja, 4,5 kilos. Se acercó el cuarto, cogió la caja, se acercó a una báscula que teníamos allí en el rincón, la colocó y dijo, Aurelio, exactamente esta caja pesa 5,350 kilos. Entonces tenemos tres visiones subjetivas, lo que a ellos les pareció, y solo una objetiva, la real. Entonces vamos a mirar a esta joven que tú dices, ¿cuál fue el nombre que no lo escribí? Lilian. Lilian. Ya tú la has mirado subjetivamente, lo que a ti te parece que ella es. Entonces no la vamos a repetir, vamos a mirarla objetivamente. ¿Y cómo lo hacemos? Muy fácil. Imagina que estás frente a ella y tú tienes visión de rayos X como la de Superman. Y comienza a mirarla. Aumenta potencia, más. Otro poquito. Cierra los ojos para que la puedas visualizar con rayos X. Listo, ahí. No más. Observa ese esqueleto. Es el esqueleto de Lilian. Igualito a cualquier esqueleto del cementerio. Cuéntale los huesos, a ver si tiene más. Las mentas. No puede tener más, sería normal. Ahora vamos a mirar. Mira la calavera del cráneo. La cuenca en los ojos. El hoyito donde estaba la nariz. Mira las muelas ahí en la mandíbula. Igual a las calaveras que hay en el Museo Antropológico. Ahora baja por la columna. Esas son las vértebras. Eso que estás viendo ahí son las costillas. Sigue bajando. Esa tripa larga que estás viendo toda enredada mide 10 metros de longitud y se llama intestino delgado. Y está lleno de agua masa porque Lilian hace poco almorzó y está haciendo la digestión. Si Lilian lanza eso al suelo, dicen, Lilian vomitó, traigan con qué limpiar. O sea que lo que ella tiene ahí es vómito. Sigue bajando, baja más. Esa tripa gruesa que estás viendo, 2 pulgadas de diámetro, se llama colon o intestino grueso. Pero no entres, huele asqueroso, terrible. Cuidado, te untas, eso es caca. Por ahí no te vayas, ese se llama el recto y ese orificio el ano y también huele a cementerio. Gas, sal de ahí, sube. Esa bolsita que estás viendo con ese líquido amarillento se llama vejiga y ese líquido no es aceite de oliva español, son orines lilianos. Ahora sigue subiendo, ese par de esponjas que estás viendo allí que se mueven son los pulmones. Y agradezcamos que no tiene gripa porque si no, tú te imaginas, nos hubiéramos quedado pegados ahí en ese engrudo. Sigue subiendo. Esa es la garganta. Sube. Esa es la cavidad bucal. No respires porque a veces hay mal aliento. Sube otro poquito. Esa es la cavidad nasal. Cuidado con esa gomita que son mocos. Entra por ese orificio, se llama el canal de Eustaquio y comunica con el oído interno. Eso que estás viendo allí como amarillito es cera. Ahora, sal de ahí, mira su piel, esa piel cubre el esqueleto y las vísceras. Y vamos a hacer una proyección imaginativa al futuro. Nos vamos a adelantar 60 años. Como se arrugó, irreconocible que esa sea Lilian. Estás encorvada. Ni le hables que no te va a reconocer, tiene Alzheimer y se le olvidan las cosas. Más bien deja que se vaya con esa monja que la está llamando para darle la comida. Ahora regresa al presente y merma la potencia a la visión. Eso que estás viendo es la ropa. La venden en cualquier tienda de telas. Ahora sí coloca visión normal. Acabamos de hacer un recorrido objetivo por Lilian. Dime, y te voy a hacer el balance, si media libra de caca, 20 centímetros cúbicos de orina, 2 gramos de mocos, 4 litros de sangre, es más que tú. No es más que tú. ¿Quién estaba pensando que era más que tú? Tú. Tenías una visión subjetiva. Y en la visión subjetiva uno se equivoca. ¿Viste que 3 se equivocaron cuando los puse a medir la caja? Uno subjetivamente se puede equivocar. Y tú estabas equivocada, ya no es más que tú. Puede que tenga más caca, pero eso tampoco es para tenerlo en cuenta, ¿o sí? No. Ah, bueno. 3. ¿Qué más vamos a cambiar hoy? Mejor para decir.
¿Mejor qué? Mi forma de ser. ¿Y cómo es? No sé, es conocida. Esa es tu forma de ser, es tu personalidad. A no ser que haya algo ahí que no le guste. ¿Qué no le gusta? No sé, ser muy... ¿Enojona? Tímida. Tímida, listo, cambiamos eso. Entonces, ¿quieres ser más extrovertida, más social? Uh-huh. Listo, lo hacemos. Cuatro. ¿Qué más no le gusta del modo de ser? Alterarme por todo. ¿El qué? Alterarme por todo. O sea, gruñona, enojona... Agresiva. Picosa, agresiva. Eso sí hay que cambiar. Porque eso sí es muy feo en usted, que está bonita. Agresiva, enojona, fósforo... ¿Sabe qué es fósforo? Que se enciende muy fácil. Fósforo, volcán. ¿Sabe qué es volcán? Que explota. Listo, entonces cambiamos eso. ¿Qué más? Ser muy olvidadiza. Se olvidan las cosas, pero no peor que yo. A veces estoy parado aquí en la puerta y no me acuerdo, ¿yo estaba entrando o estaba saliendo? ¿Qué se le olvidan? Por ejemplo, tenía que hacer esto. Lo tenía que hacer. O algún recado. Listo, ¿qué más? ¿Qué más hay? ¿Tristezas hay? Sí. ¿Hay miedos? Sí. ¿Qué te da miedo? Bueno, anteriormente no quería dormir con la luz apagada. Entonces siempre encendía una lámpara. Pero ya no. Se descompuso. Ah, se descompuso la lámpara. Así que se descompuso la gracia. Gracias, divino niño, por hacer que se descompusiera la lámpara. ¿Cree que ya? A ver, ¿qué más? Algo que no te guste de ti. De tu cuerpo, por ejemplo. No sé, estos últimos días he tenido la tentación de comer mucho. Entonces, ansiedad por comer mucho. ¿Qué más? Creo que todo. ¿Quién se ha muerto que te haya afectado? ¿Una abuela, un abuelo? No, nada. ¿Nadie? Entonces, ahora sí vamos a comenzar. ¿Qué más vamos a agregar? Depresión. Porque eso está muy relacionado con, ¿sí?, las tristezas. Simplemente son nombres distintos. Incluso se corta. ¿Sí? Tomo pastillas. Entonces, espera un momento, yo pongo eso. He atentado contra mí. Uh-huh. Se estaba haciendo tatuajes en las muñecas. Y dos veces tomó medicamento para quererse morir. Ajá. Y se siente ya más muy fea. Ella siente que está muy fea. Sí, es verdad. Siento que estoy fea. O que soy fea. ¿No quería vivir? No. No quería vivir. ¿Tiene hermanos? Dos. ¿Mayores o menores? Menores. ¿La relación con ellos buena o mala? Buena. ¿Cómo se llaman? Abril y Jorge. ¿Más? O sea, sí, eso es lo que más me preocupa de él. Listo, vamos a empezar. Es que es bueno que esté sola porque se desinhibe más fácil. Sí. A nivel inconsciente hay bloqueo distante. Recuérdalo. 5. ¿Es de día o de noche? Sí. ¿Y qué está sucediendo? Mi mamá se tiró en la cama. ¿Mi mamá se tiró en la cama? Lloró. ¿Lloró? Y dijo que se quería morir. ¿Y dijo que se quería morir? Porque mi padre ya no la quería. Porque mi padre ya no la quería. ¿Y tú estás pequeña?
Tenía 13 años. Anda, dile que tú se la quieres. Abrázala. Y ahora, en la actualidad, ¿ya sí la quiere? Sí. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Imagina que estoy en la cocina preparando una tarta o un pastel que llaman también. Estoy colocando en una olla harina, le echo mantequilla, rompo varios huevos y le echo allí las claras y las yemas y voy revolviendo todo eso. Luego le echo unas gotas de esencia de vainilla para darle sabor y sigo revolviendo. Le echo un poquitico de azúcar y revuelvo. Y se forma una masa, los huevos, la harina, la mantequilla. Te pregunto, ¿te comerías esa masa? No. No. Pues ahora voy a hacer algo. Voy a colocar esa masa en el horno y voy a esperar a que pase un tiempo de cocción. Ya huele rico. Abro el horno y hay una hermosa tarta ahí, caliente. Ah, pregunta, ¿quieres una tajada de esa tarta? ¿Te provoca? Sí. Perfecto, sí. Pues bien, te acabas de dar cuenta de que es la misma masa que yo preparé con los huevos, la mantequilla, la harina, el azúcar. Es la misma. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El tiempo de cocción. Igual, en ese momento tu mamá se tiró a la cama llorando. Pero si esperas el tiempo de cocción, si esperas a que la relación de tu papá y tu mamá maduren, ya verás algo muy distinto. Entonces te pregunto, ¿te quedas en tu recuerdo con ese momento triste cuando tu mamá está llorando en la cama, o lo cambiamos por el momento actual donde ellos están bien? El momento actual. Esa es. O sea, la tarta ya cocida, ya en el horno. Entonces, permiso, yo retiro la primera. Yo retiro ese momento inicial. Lo voy retirando, lo voy retirando, lo voy retirando. Fuera. Ahora sí, coloque el momento final, donde ellos están bien, tu mamá está bien, todos están bien. Entonces coloca eso. Y dime cómo te sientes. Mejor. Claro, porque es que estabas mirando la tarta, era simplemente cuando la estaban haciendo. Cuando se estaban solidificando las relaciones de tus padres. Se estaban fortaleciendo. Ahora ya puedes colocar es el final, el presente, donde ya las relaciones están fortalecidas, fuertes. ¿Listo? ¿Te sientes ya bien? ¿Qué estás recordando? Cuando era pequeña. ¿Cuando era pequeña? Era feliz. ¿Era feliz? Iba en el jardín de niños. ¿Iba en el jardín de niños? Jugaba. ¿Jugaba? Tenía amigos. ¿Tenía amigos? No me importaba nada. ¿No me importaba nada? ¿Y en qué momento esa niña feliz dejó de serlo? Cuando crecí. Cuando crecí. O sea, que había alegría de niña, pero ya no hay alegría de grande. No. ¿Y qué pasó? ¿En qué momento se perdió esa alegría? ¿Qué sucedió?
cuando me empecé a importar todo. Cuando me empezó a importar todo. Porque puede haber cosas que a uno le importen y le dan más alegría. ¿Qué te importó que te quitó la alegría? No sé, mi apariencia, lo que pensara de mí la gente. Ok. Vamos a mirar. Y vamos a suponer que estamos en la época del Renacimiento, en la época de los grandes pintores cuyos cuadros, obras de arte, se exhiben en los mejores museos del mundo. Quiero que imaginariamente vayas a esos museos y mires los cuadros, mira esas pinturas y dime cómo son las mujeres, las modelos que ellos escogieron. Dime si encuentras una flaca. No. No la vas a encontrar, ni la busques, que pierdes el tiempo. Porque para los pintores del Renacimiento, las mujeres más lindas eran como tú. Si tú hubieras nacido en el Renacimiento, con seguridad que hoy estaría retratada en uno de esos cuadros. Míralos. Todas como tú. Pero la época moderna, la época del consumismo, hizo que los fabricantes de ropa para mujeres impusieran la moda de las anoréxicas. ¿Por qué? Les daba más utilidad, más dinero, menos tela para los vestidos, porque los vestidos de hace muchos años tenían enaguas, tenían corpiños, tenían muchos adornos, eran largas las faldas, eso gastaba mucha tela. Ellos no ganaban casi dinero con eso. Entonces era necesario imponer la idea de que las más bellas eran anoréxicas. Afortunadamente los pintores del Renacimiento están muertos, porque si no les daba un infarto de ver semejantes atrocidades. La belleza es relativa. Lo que yo te explicaba ahora de la visión subjetiva y la visión objetiva. Dime cómo son las mujeres más lindas en el Congo. Te lo explico. Son negras, culonas, tetonas, labios gruesos. Y ellos dicen, ¡wow! ¡Qué belleza! ¿Cómo son las mujeres más lindas en Alaska? Son blancas como un litro de leche. Porque como allá el sol da tan poquito tiempo en el año, entonces no se tuestan, son blancas. Dime cómo son las mujeres más lindas en la China. En la China son de piel amarilla y ojos cerrados, alargados. Bueno, y dime cómo son las mujeres más lindas en Borneo. Ah, en Borneo son, a ver, piel oscura. Y no sigo diciendo más porque de pronto se enojan conmigo los de Borneo. Pero en cada lugar, las mujeres lindas son como las de su lugar, indicando que tiene una visión subjetiva de la belleza. Bueno, y entonces, ¿cómo es la belleza objetiva? No hay manera de saberlo, no hay manera. Imagínate que en España un tal pintor Picasso dijo, no, yo voy a dibujar la belleza. ¿Y sabes qué hizo? Unos garabatos, unas rayas. No pintó rostros, no pintó árboles, no pintó casas, nada, unas rayas. Y eso lo llamó disque arte abstracto, belleza abstracta. Y las personas, por dar a entender que sabían mucho de arte, miraban esos cuadros y decían, ¡wow! ¡Qué Picasso! ¡Qué belleza! Dígame la verdad, ¿a usted le gusta ese Picasso? No. A mí tampoco me gusta. Pero hay unas personas que están dispuestas a pagar miles de dólares por un Picasso original. ¿Sí ve? Relativo. No hay manera de saber cómo es la belleza objetiva. No hay cómo compararla. Cuando yo nací, mi mamá dijo, ¡uy, qué belleza!
qué niño tan espectacular. Pero ahora que he crecido, las mujeres dicen, tu mamá estaba ciega, ¿qué estaba viendo tu mamá? Es relativa. Ahora miremoslo de otro punto de vista. Imagina que tú llegas a un súper, a un supermercado, un gran almacén. Tú sabes que a la entrada tiene unos carritos que las personas toman para hacer sus compras. Y con el carrito van recorriendo todas las dependencias del almacén. Y cuando terminan el recorrido, llegan a la caja, la operaria o el mismo cliente va sacando las cosas del carrito y la empleada le entrega eso en unas bolsas y le dice, nos agrada haberlo tenido por aquí, espero vuelva pronto, su cuenta es tanto. Y el carrito, por favor, lo coloca allí para que sirva para el próximo cliente. Pues bien, hace 17 años cuando tú llegaste al planeta Tierra, tú no eras terrícola, tú eras larga, cabezona y tenías cola. Y participaste en una gran competición que hubo en México. Eran miles los participantes. Iban a escoger a la mejor de todas. Daban el premio solo a una, a la que llegara de primero a un punto y lo tocara. Había que pasar por laberintos oscuros, largos, vencer obstáculos, aplicar estrategias y usar mucha inteligencia. Y eso fue hace 17 años en México. Y tú sabes que esa competencia la ganaste. Y como premio te dieron un vehículo terrícola. Este que estoy tocando acá. Igual que el carrito del supermercado, este vehículo terrícola lo tienes que devolver dentro de 75 años. Y te van a decir, doña Ingrid, nos agrada mucho haberla tenido por aquí, esperamos regrese pronto, y ese cuerpo, por favor, déjelo allí, que lo vamos a someter a un proceso de desintegración, porque sus elementos han de regresar a la tierra de la que vino. Y esperamos que usted siga su camino hacia la luz. ¿Por qué te van a decir eso? Porque este cuerpo es prestado, igual que el carrito del súper. Sí, es cierto que a veces a uno en el súper le toca un carrito que le falta lubricación en las ruedas y suena, chirrea, tri, tri, tri. O le corresponde un carrito que otro golpeó y le torció las varillas. O le toca un carrito que tiene un defecto de fabricación. Pero yo en el súper no me preocupo por eso. Yo sé que ese carrito no es mío. Lo utilizo para las compras y al llegar a la caja pago mi cuenta, me llevo mis bolsas y el carrito lo coloco donde me dijeron. Pues este cuerpo que ahora estoy tocando es ese carrito. Es ese premio que te dieron por haber ganado esa competición. ¿Lo sabías? Ya lo sabes. Este cuerpo no te lo puedes llevar, es prestado. ¿O usted se lo quería llevar? No. No, no se lo puede, así quiera, no puede. Es prestado. Y así como yo al carrito del súper no le doy golpes, ni cojo una pintura y le hago rayones, porque sé que es ajeno, ni lo agarro a patadas, porque sé que es ajeno, igual deberíamos hacer con este carrito, tratarlo bien mientras lo tengamos, no hacerle daño, porque es ajeno. ¿O es suyo? No. No, no es suyo. La prueba que no es suyo es que usted no se lo puede llevar. Entonces, ¿te perdonas por haberle hecho daño a este carrito? Sí. Entonces perdónate. ¿Te perdonas por haber rechazado en ciertos momentos este carrito que no es tuyo, es prestado para que tú disfrutes, para que tú viajes en él? Has viajado ya en él durante 17 años y te va a transportar otros 75 a donde quieras, pero lo tienes que cuidar. ¿Entonces lo aceptamos así como es?
aceptémoslo así como es. Y ya sabes, si hubieras estado en la época del Renacimiento, ¿dónde estaría hoy tu retrato? En un museo. En un museo. ¿Ya sabes? Entonces ahora sí, proyéctale mucho amor a este cuerpo. Este cuerpo completo. Señor, hoy quiero darte gracias por el aire que he respirado y el pan que me ha alimentado, cuando hay tantos aguantando hambre. Te doy gracias, Señor, por mis ojos, que me han permitido ver la belleza de la naturaleza, el arco iris después de la lluvia, el vuelo de los pájaros, los colores de las flores, las montañas. Cuando hay tantos que nacieron ciegos o perdieron la vista en un accidente o por una enfermedad. Te doy gracias también, Señor, por mis oídos, que me han permitido escuchar la risa de los niños, la música del cancionero, el caer de la lluvia en los tejados, el trueno, el murmullo de las olas en la playa, el susurro del viento al pasar por los árboles, cuando hay tantos sordos o que no quieren escuchar. Te doy gracias también, Señor, por mi voz, esa voz que me ha permitido cantar, hablar, expresarme, cuando hay tantos mudos o que no quieren hablar, cuando hay tantos que para expresarse tienen que hacerlo moviendo sus manos y haciendo gestos con los dedos. Y hablando de manos, te doy gracias por las mías, manos de adioses, manos de solidaridad, manos de caridad, manos de compasión, manos que pueden arar y sembrar la tierra, manos que pueden consolar a alguien que esté triste. Cuando hay tantos que no tienen manos, que nacieron sin brazos, o que los perdieron en un accidente, o que están deformes por una enfermedad. Te doy gracias también por mis piernas, que me han permitido correr, saltar, que me han llevado a donde he querido, que me han permitido aprender a montar en bicicleta, en patines, montar en columpio. Cuando hay tantas y tantos que nacieron sin piernas, o las tienen deformes, o las perdieron en un accidente. Te doy gracias también por mi hogar. Sé que no es un palacio en Europa, ni tampoco una casa rica en una colina. Es un hogar normal. Pero tengo techo, tengo cama, me puedo cubrir con una cobija en las noches frías. Cuando hay tantos que tienen que dormir debajo de un puente y en las noches frías cubrirse con cartones, que anoche no pudieron cenar y que en la mañana tienen que madrugar a pedir limosna, a ver qué comen. Te doy gracias por mi hogar. Cuando hay tantos que viven en la más completa soledad, abandonados, yo tengo hermanos. Puede que no sean los mejores del mundo, pero tengo un par de padres que se preocupan por mí. Puedo ir a un colegio cuando hay tantos en los campos alejados de las escuelas o en la más absoluta pobreza y no tienen con qué ir ni siquiera a una escuela pública. Señor, viéndolo bien, he sido una afortunada. Te doy gracias y perdóname por no haberlo sabido apreciar. Amén. Y ahora con ese amor que va creciendo más y más en ese corazón, ve profunda a otro momento en que te hayas sentido mal, o triste, o con depresión. El primer novio me dejó. Mi primer novio me dejó.
¿Se fue con otra? Sí. ¿Tuviste un desengaño? Sí. ¡Maravilloso! La mejor noticia que me has podido dar hoy. Aurelio, ¿cómo que la mejor noticia? No le estoy diciendo que tuve un desengaño. Sí, por eso. Y te voy a hacer varias preguntas. Imagina que estás aguantando sed en un desierto y sales al agua fresca de un manantial. ¿Te alegras? No. ¿O prefieres seguir aguantándose en el desierto y calor? Quiero el manantial. ¡Exacto! Salir al manantial. Segundo, si estás en la enfermedad y sales a la salud, ¿te alegras? Sí. Claro que sí, positivo. Si estás en la pobreza y sales a la riqueza, ¿te alegras? Sí. Claro que sí, positivo. Si estás en la oscuridad y sales a la luz, ¿te alegras? Sí. Claro que sí, positivo. Y si estás en un engaño y sales al desengaño, ¿te alegras? Sí. Claro, es lo correcto. Pero en ese momento no lo entendiste y te sentiste mal. Entonces vamos a hacer un ejercicio imaginativo. Supongamos que sigues en el engaño. Tu novio te está engañando y no te has dado cuenta. Y está contigo. Y supongamos que ustedes se hicieron pareja. Y yo pasé por donde ustedes viven y escuché una conversación en la calle. Oye, Manolo, aquí en el barrio hay renos. Pancho, ¿renos? ¿Qué va a haber de eso aquí? Eso es en Finlandia, Groenlandia, norte de Canadá. Manolo, yo vi un reno. Ese animal tenía unos cuernos muy grandes. Pancho, dígame la verdad, ¿usted está fumando marihuana? ¿O es que tiene esquizofrenia? ¿Te está viendo visiones? ¿Cuáles renos aquí en la colonia? Manolo, yo vi un reno. Visiones, marihuana, mire para allá, rápido, rápido, antes que voltee la esquina. Lo vio. ¡Qué animalote, qué cuernos! Pancho, hable bajito. Eso no es un reno. Eso es doña Ingrid, la cornuda. Así la conocemos aquí en la colonia. La cornuda, lo que pasa es que ella no sabe, pero su pareja la engaña, le pone los cuernos. Afortunadamente eso no va a ocurrir. ¿Y por qué no? A tiempo saliste del engaño. ¿O a usted le hubiera gustado que le llamaran Ingrid la cornuda? No, ni riesgos. Ni riesgos. Usted imagina uno con esos cuernos ahí en la frente. Entonces, ¿me entregas esa tristeza que te dio? ¿Yo la retiro? Uh-huh. Retiremos eso. Qué pena que a uno la llamen la cornuda. A ver, retiremos eso. Y le voy a contar otra historia. En la época de las hadas madrinas, había una leyenda según la cual una bruja había hechizado al príncipe azul y lo había convertido en sapo. Y una princesa estaba dispuesta a encontrarlo para casarse con él. Y un día salió en el carruaje hacia el bosque, a donde había pantanos, y buscar allí sapos. Cuando vio el primero, se acercó con cuidado a él, lo besó, porque la leyenda decía que cuando la princesa lo besara, el príncipe azul retornaba a la normalidad. Pues no, el animalito salió saltando todo asustado y se fue. La princesa le dijo al cochero, era un sapo, vámonos. Y así siguió repitiendo lo mismo, hasta que al besar el último sapo, como el décimo, eso se llenó de una neblina mágica. Luces de colores invadieron el ambiente. Una música celestial se escuchaba de fondo, y en medio de ese paisaje mágico emergió un hermoso príncipe azul, porque en ese tiempo todos los príncipes eran azules. Ya los chinos hoy los hacen rojos, los hacen verdes y amarillos, y de todos los colores, según el pedido del cliente. Pues bien, el cuento terminaba diciendo que el príncipe y la princesa se casaron, comieron perdices, fueron felices y colorín colorado este cuento se acababa. Ahora yo te hago una pregunta. Ese novio
que tuviste. ¿Era un príncipe azul o un sapo? Sapo. Entonces déjalo ir. ¿Qué sapo? No está a guardar aquí sapos. Déjalo ir. Cuando se haya ido me dices. ¿Qué haces? Ahora, con ese amor que va creciendo más y más acá, busca profunda otro desengaño. Ya no encuentras más. Entonces busca profunda otra tristeza. O depresión, lo que encuentres primero. Todas las noches lloraba. ¿Todas las noches lloraba? ¿Y por qué lloraba la princesa todas las noches? Se sentía sola. Se sentía sola. ¿Y dónde estaban el papá y la mamá de la princesa? Mamá durmiendo, papá trabajando. ¿Mamá durmiendo y papá trabajando? ¿Y la princesa no tenía hermanitos? Sí. Ah, entonces no estaba sola, porque en el diccionario mexicano de la lengua española dice, mientras una persona esté acompañada, no está sola. Y vamos a hacer un suponcio imaginativo. Supongamos que sí, que la niña estaba sola. Pregunta, ¿en la actualidad está sola? No. Entonces, volvemos al mismo ejemplo de la tarta, del pastel que yo estaba preparando. Recuerda que eso tiene varias etapas, la preparación, los huevos, la revoltura, la harina, el azúcar, la vainilla, la masa. O pongamos el ejemplo con una carne que yo estoy preparando en el asador. Todavía no he colocado la carne en el asador, la tengo aquí en un plato. Está cruda. ¿La quieres comer? No. No, ni riesgos, quien sabe comer eso crudo. Ahora la voy a colocar en el asador y esperemos a que pase el tiempo de cocción. Y le estoy echando unas salsas y un poquito de chile. Y le estoy colocando unas papitas alrededor. Te pregunto, ¿quieres un poco? ¿Sí ves? Es la misma carne. ¿Cuál es la diferencia? Que esperé el tiempo a que eso se cociera. Igual ocurre aquí con la niña. Es la misma niña, es la misma mamá, es el mismo papá. Pero estabas estancada, estaba bloqueada solamente en el tiempo inicial, cuando también había que tener en cuenta el tiempo final. Entonces la pregunta es, ¿te quedas estancada en el tiempo inicial cuando estás llorando, que crees que estás sola pero que realmente no? ¿O nos vamos al tiempo presente donde tienes un papá y una mamá que te aman, que eres toda una princesa para ellos? Presente. Claro, el tiempo presente. Yo decía que usted es muy inteligente y aquí lo estoy comprobando que sí. Entonces, a ver, yo retiro el tiempo pasado. ¿Me dices cuándo me lo llevo? Por eso se llama tiempo pasado, porque ya pasó. Entonces, fuera. Ahora sí coloquemos tiempo presente. Alegría presente, felicidad presente. Y tú sabes que presente en español significa regalo. Cuando alguien te dice, Ingrid, te traigo este presente, te está diciendo, te traigo este regalo. ¿Lo sabías? Sí. Exacto. Entonces coloca tiempo presente, que es tiempo regalo. Y dime cómo te sientes. Sí. Más o menos. Más o menos. Esos son dos signos de matemáticas. El menos se utiliza para restar y el más para sumar. Aunque también podemos utilizar el signo por, que significa multiplicar. Entonces, aplicamos el signo por y multiplicamos ese amor que tienes. Hagámoslo, ya que estamos hablando de matemáticas. Entonces, a ver, multipliquemos el amor. Y dejemos el más y el menos a un lado. ¿Me dices cuándo es suficiente? ¿Cuándo está bien multiplicado? ¿Qué? Ya.
Ahora, con ese amor multiplicado en tu corazón, busca profunda a ver si encuentras más tristezas o depresión. En la secundaria me molestaban. En la secundaria me molestaban. ¿Qué te decían? Escribieron en mi paleta de abajo. Como yo soy tan sordo de oído, ¿me repites un poco más fuerte? Escribieron en la paleta de mi butaca de bota gorda. Dime una cosa, ¿esas personas que dijeron o escribieron eso saben de belleza? No. No, son ignorantes. Porque si supieran de belleza, los tendrían como jurados en el concurso mexicano de la belleza, de la mujer mexicana. Y la prueba que no saben de belleza es que no lo escogieron para eso. Y tú sabes que hay mucha gente que dice tonterías. Conozco padres que dicen tonterías, papás, mamás. Conozco niños que dicen tonterías. Y yo pienso que esos niños o niñas que dijeron o escribieron eso, dijeron tonterías. No saben de belleza. ¿Todos los perdonamos por su ignorancia? Sí. Ellos ignoran que si estuviéramos en la época del Renacimiento, estarían yendo a un museo a ver un cuadro muy famoso donde hay un retrato que tú sabes quién es. Pero no se los digamos para no humillarlos, no hacerlos sentir mal. Pero tú y yo sabemos quién está en ese retrato, en ese museo. ¿Sabes quién es? No. ¿Ya lo olvidaste? Recuerda que si hubieras vivido en la época del Renacimiento, por esa belleza que tienes, que es la que le gustaba a los mejores pintores del mundo, te hubieran escogido para uno de sus cuadros, y hoy estarías en un retrato en un museo. ¿Lo recuerdas? Sí. Exacto. Entonces imagina cómo sería la humillación de esos niños, donde en la escuela los lleven de paseo a conocer el museo, y se lleven tremenda sorpresa al mirar ese cuadro de ese pintor famoso del Renacimiento y ven que tú estás allí recostada en un butaco. Estás de modelo. ¿Te imaginas la sorpresa? ¿Te imaginas los ojos que abren? ¿Abrieron los ojos? Entonces dile que los cierren, que tú no les vas a echar gotas. Que si quieren que le echen gotas, que vayan donde un médico y le abran los ojos. ¿Cómo te sientes? Ahora, ¿que se les devolvió la pelota a ellos? Mejor. Claro, mejor. Les demostraste que no saben de belleza. Entonces los perdonamos por esas tonterías que dijeron. Sí. Perdonémoslos. Y en ese espacio donde estaba esa tristeza, ahora coloca algo lindo, algo bonito. Puede ser un paisaje de mar, de noche, las estrellas, la luna. Una luna de octubre bien bonita. Se siente el murmullo de las olas. Los niños corren por la orilla, riendo, saltando. Algunos cangrejitos ya comienzan a salir. ¿Cómo te sientes allí? Tranquila. Tranquila, claro, súper. Ahora, con esa tranquilidad que cada vez te llena más y más, ve profunda a otro momento de tristeza. Cuando nací. Cuando nací. ¿No querías nacer en esa familia? Sí. Entonces, ¿por qué estabas triste? Porque el mundo era duro. ¿No qué? El mundo era duro. ¿El mundo era duro? Vamos a hacer algo.
Vamos a ir a tus vidas pasadas, a tus vidas anteriores. Y quiero que encuentres una vida en la que hayas sido feliz. Hombre, mujer o extraterrestre. Porque todas nuestras vidas no han sido en la Tierra. Hemos tenido vidas en otros rincones de las galaxias. Entonces viaja profunda en el tiempo y encuentra una vida feliz. Contaré de 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Era una campesina. Era una campesina. ¿Joven o vieja? Señorita. Señorita. ¿Más o menos cuántos años tienes allí? 20. 20 años. ¿Y cómo te llamas? ¿Qué nombre llega a tu mente ya? Anastasia. Anastasia. Anastasia, ¿en qué país vives? Por Irlanda. Irlanda. ¿Y qué año es Anastasia? 19. ¿Eres feliz? Sí. Físicamente, ¿cómo eres, Anastasia? Delgada. Delgada. Bustona. Bustona. Cabello negro. Cabello negro. Piel blanca. Piel blanca. Pequitas. Piel blanca con pequitas. Veo que eres muy linda. Ojos verdes. Ojos verdes. Y grandes. Y grandes. ¿Con quién vives, Anastasia? Con mi familia. Vivo con mi familia. ¿Y cómo es la casa en la que vives? Es una cabaña. Pequeña. ¿En una cabaña pequeña? En el techo hay como paja. ¿En el techo hay paja? Pequeña chimenea. ¿Una pequeña chimenea? Saliendo vapor. Sale vapor. Y hay pasto muy verde alrededores. Y hay pasto muy verde alrededor. Muy lindo es ese lugar donde vives. ¿Tu salud es buena, Anastasia? No. ¿No? ¿Qué tienes? Cáncer. ¿Tienes cáncer? Sí. Espera un momento, Anastasia. Anastasia. ¿Y tienes hijos? No. No tienes hijos. ¿Y te han llevado donde algún médico? No. No. ¿Tienes dolores? Me siento muy cansada. Me siento muy cansada. ¿En qué parte de tu cuerpo tienes el cáncer? Pechos. En los pechos. Anastasia, te deseo lo mejor y ojalá te sanes.
Avanza un poco en el tiempo a ver qué sucede. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Son como los 80s. ¿1880? Año 1880. ¿Y qué está sucediendo? Todo es muy colorido. Todo es muy colorido. Casi todos traen afro. ¿Casi? ¿Me repites? Todos traen afro. ¿Casi todos traen? Esa parte de la que no entendí lo que traen. Afro. ¿Qué es eso? Un peinado. ¿Estás en otra vida o en la misma vida de Anastasia? Soy hombre. Ah, ya es otra vida, soy hombre. Entonces esta es la segunda vida. 880, todo muy colorido. Soy hombre. Casi todos traen peinado afro. ¿La piel de ustedes de qué color es? Apeñonada. Peinado. Afro. ¿Y la piel de qué color me dijiste que es? Apeñonada. ¿Qué quiere decir eso? ¿No es blanca? No. ¿Es oscura? Intermedia. Ok. ¿Piel canela? Piel canela. ¿En qué país vives? Washington. Estoy en Washington. ¿Cómo te llamas? Daniel. Me llamo Daniel. ¿Eres feliz? Sí. Soy feliz. ¿Cuántos años tiene Daniel? 18. 18 años. ¿Con quién vives? Con un hermano y con mi papá. Con un hermano y mi papá. ¿Qué sucedió con tu madre? Falleció. Falleció. Mi mamá falleció. ¿Y la relación allí con tu hermano y tu papá es buena? Ahora, Daniel, avanza un poco más en el tiempo a ver qué sucede. ¿Ya estás ahí? ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? Tengo a mis dos papás. Daniel, ¿puedes hablar más fuerte porque yo soy muy sordo o duro de oído? Tengo mis dos papás. ¿Tengo mis dos papás? ¿Cómo así? Y dos hermanos. Ah, entonces estás en otra vida. No, tengo curiosidad por saber cómo mueres. Primero, cuando eras Anastasia, ¿cómo moriste? Quedándome débil. ¿Me repites? Quedándome débil. O sea, te quedaste como dormida. O sea, que fue una muerte bonita, suave. ¿Y cuando eras Daniel, cómo moriste? Había
pelea. Muero en una pelea. Me dispararon. Me dispararon. ¿Perdonaste a quien te disparó? No. Daniel, ¿te has dado cuenta de que no te mataron? Lo que mataron fue el cuerpo que tú tenías. Ese cuerpo es pasajero, es un cascarón, es un estuche provisional. Eso fue lo que mataron. Tú no mueres, tú eres espíritu. Algo tenías que aprender allí. Al morir, ¿vas a la luz o a la oscuridad? Luz. Ahora que estás en la luz, haz un balance de lo que tenías que aprender en esa vida y me lo dices. Llevarme mejor con mi hermano. Debí aprender a llevarme mejor con mi hermana. Ser responsable. Ser responsable. No meterme en problemas. Y no meterme en problemas, peleas. ¿Qué consejo quisiera darle desde esa luz a mi amiga Ingrid? Que sea fuerte. Que sea fuerte. Que no crea en toda la gente. Que no crea en toda la gente. Y que quiera mejor a sus hermanos. ¿Y que trate mejor a sus hermanos? Sí. Sí. Con respecto a los padres, ¿qué consejo le das a Ingrid? Que los quiera. Que los quiera. Bueno, muchas gracias por eso. Ahora sí, vete a esa vida en la que estabas hace un instante y dime qué está sucediendo. Es en la actualidad. Es en la actualidad. O sea, es la vida actual. Ahora sí, ¿qué quieres tomar de esas dos vidas anteriores que te acaban de permitir recordar para aplicar en la vida actual y ser muy feliz? Ser un poco más humilde. Ser más humilde. Querer a mis papás. Querer a mis papás. Ser feliz. Y ser feliz. Bueno, entonces coloca eso en letras de oro en tu corazón y en tu mente. Esa es tu meta, ese es tu propósito a partir de hoy. ¿Quieres entonces regresar y comenzar desde ya a disfrutar de todo eso? Entonces, campeona, ubícate en ese paisaje de playa que tanto te gusta. Y mientras lo disfrutas, yo voy a contar desde 1 hasta 5. Al llegar a 5 abrirás tus ojos y despertarás inmensamente feliz, poderosamente alegre. Cada noche al acostarte dormirás plácido y profunda hasta el otro día, y cada día al despertarte vas a sentir más y más feliz. Ahora, campeona, quiero que mires en un espejo la imagen de tu cuerpo y dime cómo te parece. Estoy llenita. ¿Estoy llenita? Como mucho. ¿Como mucho? Pero voy a hacer ejercicio. Pero puedo hacer ejercicio. Y también podemos mermar la comida. Y podemos practicar la dieta del chicle. Te la voy a explicar en qué consiste. Cuando uno compra un chicle o goma de mascar, la mastica y la remastica esa goma hasta sacarle el último saborcito de menta o de azúcar. En cambio, la comida la tragamos, no la saboreamos, casi no la masticamos. Simplemente la amasamos, ¿no?
hoy vamos a cambiar. Cada bocado lo vas a disfrutar como si fuera un chicle. Lo vas a masticar y remasticar hasta extraerle el último saborcito de chile o de condimentos. Y luego lo pasas al estómago a que siga el proceso digestivo. ¿Qué ventajas tiene? Al masticar y remasticar, el alimento se fracciona en partículas diminutas y se mezcla muy bien con las enzimas de la saliva. Al llegar al estómago, se mezcla con los ácidos estomacales y se termina de romper en moléculas. Y al organismo ya le queda fácil extraer los nutrientes, los minerales, las proteínas, las vitaminas, los azúcares. Y ese bocado continúa su proceso en el intestino delgado y allí termina. Al llegar al colon o intestino grueso, ya va casi seca, húmeda, esa porción de alimento que ya se procesó. Ya no hay nada en descomposición, por lo tanto no se producen gases, no se inflama tu colon. Como no hay nada en descomposición, no se producen líquidos corrosivos, entonces no te irrita el colon. Y tu salud va a mejorar muchísimo. ¿Qué más ventajas tiene la dieta del chicle? Que al masticar y remasticar se van a cansar tus músculos maxilares y va a llegar un momento que aunque haya comido en el plato, ya no te provoca seguir comiendo. Que es mucha, guárdala para un evento posterior. Que es poquita, dásela al perro o a las gallinas. Que no hay perro ni gallinas, entonces tírala a la basura. Porque es preferible tirarla del plato a la basura que no de tu panza. ¿Qué más ventajas tiene? Muchas. Al ya no volver a tragar comida, sino masticar comida, tu figura comienza a ponerse como tú la quieres, comienza a reducir peso. ¿Qué más ventajas económicas? Al consumir menos cantidad de comida, la billetera, el bolsillo, se va a favorecer. Podrás ya subir escalas más fácil, hacer deporte. Y entre comidas principales, simplemente aumenta el consumo de agua para reducir la ansiedad. Aumenta la cantidad. ¿Qué ventajas tiene? Los riñones van a funcionar mejor. Y como los riñones evacúan al exterior las toxinas del cuerpo a través de la orina y el sudor, quiere decir que te vas a liberar de toxinas, aumentando la cantidad de agua. ¿Listo? ¿Preparada para la dieta del chicle? Hágale pues. Entonces ahora sí voy a contar de 1 a 5. Abrirás tus ojos al llegar a 5. Muy feliz. Más feliz que una lombriz. 1, 2, vas regresando. Te sientes liviana. Te sientes ligera como una pluma naucalpana. 4, sigue regresando. Preparada para despertar la mujer más feliz del universo. Más feliz que una lombriz. Preparada, 5, despierta. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Feliz? ¿Más feliz que qué? Que en el lombriz. Ah, eso sí. ¿Qué más sensación tienes? Ay, no sé, como que me pesa en mi cuerpo. Porque apenas estás tomando posesión de él. Estabas durante mucho rato en algo que se llama disociación. Estabas disociada de tu cuerpo. Y en este momento estás tomando control. ¿Qué más sensación emocional, afectiva tienes? Nada más. ¿Qué opinas de tus padres? Son buenos. ¿Son buenos? ¿Dicen tonterías? Sí. ¿De vez en cuando? ¿Los perdonamos por eso? Sí. Eso. Bueno. La pregunta que le hacemos a todos. Si te cubro digitalmente que no te veas, ¿permites compartir la experiencia? Sí. ¿Autorizan? Bueno. Entonces, no te muevas, te voy a dar mis datos. Quédate. Yo tapo la cámara.